El día de hoy, ojo, no nos besábamos. Nomás nos dábamos como piquitos, ¿sabes? Pero no llegamos a nada. O sea, simplemente genuinamente nos gustábamos mucho. De de hecho, mi pareja de ese momento. También teníamos una relación muy complicada. Bueno, cuando tienes dos relaciones, ninguna puede ser buena, yo creo. Listo, lo más raro que te ha pasado en la escuela. ¿Qué fue lo más raro que me pasó en la escuela? ¿Qué momentos en la escuela recuerdan que fueron como muy graves? ¿Sabes? Yo me acuerdo de varios. Me acuerdo que en la primaria, de repente comenzó a circular droga en la primaria y era una escuela privada. Entonces también fue con mucho vuelo. Luego la gente fumaba. ¿Hugo? ¡Abichú! ¡Uh! ¡Gracias, mi vida, por esas 50 suscripciones! Te amo mucho. Mil, mil gracias, amor mío, por esas 50 subs. También me acuerdo que en un viaje que hicimos en la escuela, de que el grupo, el salón, unos chicos empezaron a fumar. Pero los, los pendejos. Ya no solamente pues estaban extremadamente pequeños para fumar, o sea, tenían como 14 años, sino que además los cabrones se tomaron fotos y las subieron a Facebook. Entonces, de repente cualquiera literalmente entraba al perfil y lo primero que veía era a los cabrones con un uniforme de la escuela fumándose un cigarrillo. Pinches estúpidos, la neta. O sea, pinches tontos, o sea, ¿qué esperaban que pasara? También me acuerdo que hubo una época muy fea en Ibagué donde hagan de cuenta eh, se esto, esto es feo, pero es algo que pasó y se los he comentado alguna vez que incluso le pasó a amigas mías. Se comenzaron a filtrar muchos videos íntimos. Estamos hablando de que de que pues eran niñas, pero pues un montón de niños tenían tenían videos íntimos de, de muchas chicas de varias escuelas, pero de repente se puso, se puso muy savage la situación. Y me acuerdo de esos tres momentos en el proceso en el que yo estaba en la escuela. Que fueron como cosas muy fuertes, que uno creía a la verga lo que está pasando. Feo, feo, feo. Y se filtraban pues por los novios o los chicos con los que ya salían. Pero imagínate, era un momento donde pues tampoco había tanta viralidad como la puede haber ahorita. E igual esas cosas se viralizaban bien cabrón y bien feo. Eso estaba de la chingada. Y todas, y, y, y en un punto en el que todos los, los chicos reconocían a estas chicas por nombre, o sea, tú hablabas de repente de una chica que ni siquiera estaba en tu escuela, que nunca has visto, y de una vez la ubicaban. Era muy incómodo, muy muy incómodo. Yo creo que ahorita no pasaría de. Eh, me acuerdo que además se pasaban las cosas por Blackberry Pin. Yo me acuerdo que los tontos estaban ahí pasándose mierda y no, y... no. Nah, 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 muy savage, un momento muy incómodo. A lo mejor alguien de mi generación en Ibagué podría confirmarles que esto pasó y que en verdad fue algo que la gente ya estaba diciendo, pero ¿qué está pasando? O sea, era, era, era fuerte en verdad. Es que iba a, eh, al ser tan pequeño, cuando las cosas pasaban, todo el mundo se enteraba. ¿Es ¿Qué es esto? Ateo, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti a en ver. esta escuela? Pues me encontró una línea de coca. Cómo, ¿Cómo? No, ¿cómo? ¿Tengo que lo más raro que te ha pasado a ti en esta escuela. Pues me encontró una línea de Una línea de cocaína en una escuela. Yo les puedo decir, jamás en la vida he visto cocaína. O sea, jamás he visto a alguien consumiéndola, nunca he visto cocaína de manera de, mira, cocaína nunca. Yo pienso que ya la cocaína es, bueno, me quedó mucho a mí una frase de este, el vato que se murió, el Robin Williams, creo que se llamaba. Robin Williams, Robin Williams, no me acuerdo. Bueno, el actor de Jumanji. Me quedó una frase de él que él decía que en el momento en el que tú consumes cocaína significan dos cosas: que te está yendo lo suficientemente bien como para pagarte la cocaína y que es el principio del fin. Eso literalmente es la perdición. Y en el Cocobongo, en el Cocobongo, yo escuché, bueno, en el Cocobongo no, de hecho no. En un antro de Cancún. De hecho, dato curioso, uno pensaría que el Cocobongo, como es el centro, el, el antro más turístico de, de Cancún y así, uno pensaría que es el lugar donde más se ven estas cosas. Y de hecho, no, es el lugar como, o sea, quieras o no, al ser el de más renombre, sí lo tratan de cuidar un poquito más. Pero a los alrededores de Cocobongo, los otros antros que hay, en eso sí, uno literalmente entra al baño y hay gente gritando drogas. O sea, literalmente entras y hay alguien gritando de repente: marihuana, éxtasis, cocaína, perico, no sé qué esto y lo otro. Es como, a la verga. En eso sí, en eso sí. Pero no llegué a ver. O sea, tampoco creo que la vendan así como: como toma una bolsita blanca y fúmatela o chingatela aquí mismo. No. Eso me da miedo. Afortunadamente, les podría decir, creo que ninguno de mis amigos consume cocaína. Me daría. Y si un amigo mío yo me enterara que consume cocaína, le diría, bro, hay que hacer algo. O sea, cada quien sabrá qué hace con su vida, sus vicios. Pero es que la cocaína sí siento que es el principio de la perdición absoluta. Es que de eso no puede haber una vuelta atrás, ¿sabes? Eso ya es la perdición. Y, y por ahí leí Roberto. No, no, de hecho, no, tampoco. No. O sea, lo que yo les podría decir que sí he llegado a ver de que alguien haciéndolo es la mota. Pero, pues tampoco es, o sea, no, no, no logra. También te digo, vicios tiene todo el mundo. Hay gente que literalmente sale todos los fines de semana y se pone pedo hasta olvidarlo todo. Si eso no es una adicción. Y algo que te está jodiendo la vida, no sé qué lo sea. Es que vicios tiene todo el mundo. Ahora el cigarro, aunque el cigarro, pues bueno, te mantiene supuestamente cuerdo, ¿no? Pero es que si sí, la coca sí me da miedo. Yo creo que sí, en verdad, si sí, yo no me suelo meter, pero si yo en verdad viera que un amigo, alguien al que le tengo aprecio, hace eso, sí le diría. Mente, vamos a hablar un rato. Y luego veo unos güeyes ahí cogiendo. Unos güeyes cogiendo. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en esta escuela, vato? Me... me han intentado bajar el pantalón. ¿Y en el conserje o qué? No un maestro. ¿Cómo? ¿Qué es lo más raro que te ha... A mí sí llegaron a bajarme el pantalón, o por lo menos intentarlo, pero mis boxers siempre han sido chidos. Siempre, a pesar de que antes no tenía el presupuesto, trataba de tener buenos boxers. Que si en algún momento alguien me bajara el pantalón, dijera trae buena ropa interior ese cabrón. ¿Qué te ha pasado a ti en esta escuela? Pues nada, aquí tranquilo. Tienes lo ganas. Sí, dos horas más tarde. Dos horas más tarde. ¿eh? ¿Cómo te llamas? Siri, de chile. Le dice el corazón. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en la escuela? Confidencial, te encontraron en los baños. La ciudad de que unas parejas acá teniendo su acción. te ¿dónde en el baño se en el baño de discapacitados? Esto. Es que el baño de discapacitados es muy grande. Yo tengo que ser 100%. <laughs> Mira, una confesión. Voy a confesar un delito. Yo... Yo, si veo que el baño no es muy transcurrido, de que nadie va ahí, yo hago en el de discapacitados. Es que es muy cómodo. Siempre tiene papel. Siempre tiene más espacio. Siempre está limpio. En el 90% de los casos, está limpio. ¿Qué pensaron? ¿Que había cogido en un baño de discapacitados? No, amigos, no he cogido en un baño jamás, ¿ok? Perdón que los haya ilusionado con una historia de sexo. No, no, no. no. Es una historia donde les confieso que si el baño de discapacitados está limpio, sí entro a cagar y me hará ahí. La mayoría del tiempo cuando los baños no son muy transcurridos, o sea, cuando las probabilidades de que alguien discapacitado entre a ese baño son muy pocas, porque casi ni entra gente, voy directo al de discapacitados, lo confieso. soy ansioso. ¡Todo fuerte, todo fuerte. Gilberto, ¿qué es lo más raro que te ha pasado tiene esta escuela? No, pues me vendieron un noche de panela. Es confuso, verdad? Sin embargo, sabes loche perfectamente cuando estás mal. Jesús, ¿qué es lo más raro que te ha pasado tiene esta escuela? En la escuela, no, pero en el tren. Una pareja, la mujer estaba sentada <laughs> y el hombre parado enfrente de ella se le estaba mamando. Palajara mágico, tren ligero mágico, todo mágico, sales y te desapareces. ¡No! Felipón, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en esta escuela? En la secundaria que estaba antes, <laughs> se decía que había niñas muertas o algo así y que parecían fantasmas. Yo, la neta, no lo creías. Pero eso pasa en todas las secundarias. Supuestamente, todas las secundarias, las secundarias, las primarias, cualquier lugar donde se dé clases, antes o fue un cementerio o. Hay un fantasma ahí de un alumno que se murió hace 30 años. Eso pasa en todas. Que sí, un día fui al baño y escuché eso. Me cagué y aún no lo creo. Eres un estúpido. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela? Ah, sacaron unos compañeros del baño. Estaban. Eran cuatro. ¿Cómo? Eran cuatro. Ángel, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en la escuela, vato? Yo creo que eso sí, nunca, ¿eh? Bueno, es que yo les conté que yo nunca he tenido, nunca tuve pareja en, en la misma institución donde estudiaba, ni siquiera primaria, ni secundaria, ni prepa, ni universidad. O sea, mis parejas siempre estaban fuera de la escuela. Ahora que lo pienso, creo que está chido, si te soy sincero. Creo que estaba chido. Yo lo recomendaría a, a, a la gente. A ver, es que no sé. Bueno, la única vez yo les he contado de esta chica, una chica con la que prácticamente tuve una... Yo tenía una pareja, esto hace muchos años, ¿eh? Estamos hablando desde hace... Yo tenía 17 años, o sea, estamos hablando de 8 años atrás. Yo tenía una pareja, pero me comenzó a gustar genuinamente a alguien de la escuela. Y... Pero sin ser pareja fue la relación más conflictiva de todas las que he tenido, ¿sabes? Sin ser pareja, era una relación supremamente conflictiva. La tipara súper celosa. Luego yo también me volví muy celoso con la morra. Hubo un momento. Es que yo lo recuerdo ya porque, pues, lo, lo recuerdo y me da gracia porque, pues, es algo que pasó cuando yo tenía 15 años, 16 años o así. Pero hubo un momento donde con esta morra, pues, ya es que en verdad nos gustábamos, nos gustábamos mucho. Y si llegamos a decirle. Ya, yeah. o sea, la neta, lo que estamos haciendo está mal. A partir del día de hoy, ojo, no nos besábamos. Nomás nos dábamos como piquitos, ¿sabes? Pero no llegamos a nada. O sea, simplemente, genuinamente nos gustábamos mucho. Entonces llegué y le dije: Ya, hay que cortarle a nuestras parejas. Lo que estamos haciendo puede terminar muy mal. Hay que hacerlo ahora. Y yo estaba a punto de hacerlo y había un evento, una fiesta en la escuela donde todos iban de que con. O sea, en, en Colombia se llama el Gin Day, no sé cómo se llama aquí Básicamente es que puedes ir vestido como te vistes normalmente, ¿ok? Y era un Gin Day, era muy importante, se celebraban unos juegos en la escuela Yo dije, este es el día en el que la vamos a pasar todo juntos, va a ser chingón Y terminando el día, voy a hablar con, con mi otra pareja Bueno, <laughs> voy a hablar con mi pareja Sí, a ver, tengan en cuenta, tenía 15 años, ¿ok? Todo esto que estoy diciendo eh, eh, da ternurita porque tenía 15 años, o sea, fue hace 10 años. Dije 17, pero me equivoqué. Yo a los 17, pues ni siquiera estaba en la escuela ya, ya había, entr ya había entrado a universidad. Entonces, uh, eh, eh, el plan era ese, íbamos a pasar todo el día juntos y ya era, pues, empezar un nuevo ciclo. Y de hecho, mi pareja de ese momento, también teníamos una relación muy complicada. Bueno, cuando tienes dos relaciones, ninguna puede ser buena, yo creo. Yo, yo creo que, mira, yo siempre lo he dicho, cágala de joven y cágala un chingo, para que estas cosas ya te queden claras a esta edad, porque luego te das cuenta que hay gente de mi edad que literalmente está haciendo lo que yo hacía hace 10 años, ¿sí? Entonces, lección número uno, si tienes dos relaciones, las dos van a ir de la chingada, ¿ok? Ahora imagínate o tres o cuatro o cinco más. Bueno, entonces... Yo llegué, estaba con esta chica, mi pareja en ese momento llegó y me escribí y me dijo, voy hoy a lo de tu escuela. Y yo le dije, no, no quiero que vengas. Y de hecho, cuando termine el evento, quiero ir a tu casa. Necesitamos hablar. Se lo dije así, así tal cual. Pues voy, busco a la chica esta. ¿Qué pasa? Cuando llego a la cancha de la escuela, está la morra con su novio agarrados de la mano. Y mi corazoncito se fue a la verga ese día. Mi corazoncito fue un completo... ¡Qué pendejo! Te lo mereces, pinche culero. Es un ojete. Eso que estás viendo ahí, te lo mereces porque eres una mierda. Porque lo que estás haciendo está mal. Te lo mereces, pinche mocoso cagado. Con tus brackets todos culeros. Te lo mereces. Y nada, ahí corté de cierta manera con la morra de la escuela y, y fue la única relación que tuve en una escuela. Que a ver, tonteando, tonteando, estuvimos más de un año. O sea, pero de repente hagan de cuenta, nos gustábamos tres meses y luego ya no nos gustábamos, luego a lo mejor un año después nos volvíamos a gustar, luego nos volvimos muy amigos. <laughs> ¿Qué pasó con, con la pareja, con la oficial? Eh, ya pues recogí cable, le dije, ¿te la creíste? Y fui a su casa. Fui a su casa y estuvimos ahí de... ¿De qué tenemos que hablar? Que vamos muy bien, que nos veo mucho futuro. Mucho. Terminamos como a los tres meses. Terminamos como a los tres meses. ¿Y al menos supo? Eh, no, creo que nunca supo. A ver, eh, yo creo que tanto esa expareja como yo sabemos que eh, ambos, ambos la cagamos. Estábamos muy jóvenes. Estábamos muy jóvenes. Pero yo creo que nunca se habló, pero yo creo que era, era de esas cosas que no se hablan, pero que todo el mundo sabe. Pues yo creo que ella sabía que yo muy bien no me había portado en esa relación y yo sabía que ella muy bien no se había portado en esa relación. También teníamos 15 años. <laughs> pero sí, pero yo llegué, me enojé mucho con, con, con la que era mi amiga en ese momento. Bueno, mi amiga, mi date de ese momento, me enojé mucho con ella. Más que nada porque, pues, es que ya estaba muy cantado todo. O sea, todo estaba muy preparado, estaba cantadísimo para cómo tenía que salir todo. Me enojé mucho. Pero luego ya recuperamos amistad, en plan ya amigos amigos. De hecho, el primer año que yo llegué a Bogotá, ella también estaba en Bogotá. Y llegamos a salir como panas, literalmente como panas, una dos veces. Pero ya luego como que no me daba. Y es que yo tenía amigos en Bogotá, incluso amigos divagué. Pero no, no me daban muchas ganas de, de verles. Es que Bogotá a mí me apagó mucho, la verdad. La edad no justifica. Pues a ver. Yo, es que yo siempre lo he dicho así, yo siempre he dicho que ese tipo de errores, porque son errores, es mejor que los cometas de joven, ¿sabes? O sea, quieras o no, ¿qué tenía que perder en ese momento? O sea, lo que tenía que perder una relación de adolescencia. Una relación de adolescencia y nada más. Ahora imagínate, si yo la estuviera cagando a esta edad, sería perder, sería perder a mi esposa, sería perder a mi familia sería perder algo que durante muchos años hemos construido. Es que es, es así de simple. Es algo que durante muchos años hemos construido un hogar, planes a futuro, eh, planes de familia, eh, una construcción de una casa que estamos haciendo a nuestro gusto. Y no solamente eso, ya no solamente cosas materiales. El, esta relación, como yo se los puedo decir, es que yo en verdad amo mucho a Ari. Y la amo mucho en el, en el sentido en el que yo no me veo... Yo no me veo sin Ari en este momento de mi vida, ni en un futuro. O sea, cuando yo pienso a futuro, siempre está ahí mi señora esposa. Entonces, si te das cuenta, yo sí soy de las personas que cree que si la vas a cagar, cágala de joven. Y así, porque igual pienso que la gente que no comete, o sea, la gente que no hace ciertas cosas, siempre se va a quedar con las ganas, ¿sabes? Y por eso, este tipo de cagadas. Pues hazla de joven donde no tienes mucho que perder, donde literal... Sí, o sea, hay gente que de joven puede ser mala persona. Y, y esto no significa que de joven no hace daño, no hará el mismo daño. Pero quieras o no, son cosas que prácticamente todo el mundo pasa, lastimosamente. La gente pasa por esto desde que es joven hasta que es adulta, hasta que es vieja incluso. Yo preferí hacer mi desmadre de joven. Porque yo sabía que en el momento en el que yo encontrara... Y es algo que, en verdad, yo lo tenía muy presente. Desde que estaba morro. O sea, cuando yo hablaba con mis amigos. Que tampoco me gustaba mucho contar este tipo de cosas, ¿eh? Pero con los pocos amigos con los que yo llegué a abrirme de este tema. Yo llegaba y les decía... Yo sé que la estoy cagando ahorita. Pero la verdad es... Prefiero estarla cagando ahora. Que en unos dos, tres años. Yo, yo además, como que tenía muy presente que yo como por los 20, 21... A lo mejor me enamoraba, ¿sabes? Te lo juro, yo, yo lo tenía muy presente. Yo le decía a mis amigos, en unos dos, tres años, cuando yo encuentre a alguien que en verdad quiera, sí me gustaría cuidar esa relación. Me gustaría cuidarla, me gustaría eh, hacer las cosas bien. Y me acuerdo que, bueno, dos, tres años después fue cuando llegó Ari. Fue cuando llegó Ari. Pero sí, o sea, yo sé que la edad no justifica ciertas cosas. Pero yo siempre voy a defender eso de si la vas a cagar, cágala de joven. No la cagues cuando en verdad encuentres a alguien que quieras o cuando incluso empieces en una familia o cuando ya estás viejo, eres un pellejo y de repente sales con una mujer de, de la mitad de tu edad porque sí, porque se te hizo fácil. No hagas esas mamadas. Yo prefiero... Yo estoy contento con el desmadrito que hice de joven porque fue mi desmadrito y creo que la gente hace des te lo digo en verdad, yo luego me veo con gente de mi edad y el desmadre que llevan es una locura y yo estoy aquí como un viejo senil. Pero soy un viejo senil feliz. <laughs> Entonces, bueno, ya les conté una pequeña historia, que esta se las he contado muchas veces, pero yo siento que cada vez les suelto un detallito más de esta historia. Fue muy cagado, la verdad. O sea, ahorita recuerdo este momento, pues complicado personalmente para mí, porque, porque pues quieras o no, mi, mi único problema de, de ese Juan de 15, 16 años, era eso. Era, era responderle a una pareja que tenía y el desmadrito que traía por ahí. Esos eran mis únicos problemas, mis únicas pro, preocupaciones, ¿sabes? Ahorita nada. Muchas gracias. ¿Qué es lo más raro que a ti te ha pasado en la escuela? En la escuela, no, pero en el parque de acá los chavos se van a pues, hacer cosas, ¿no? No hay casas ni nada. No, como que ahí viven, ¿no? Soy tu mejor amigo. ¿Cómo te va tú? Es que cuando eres joven te cuesta mucho encontrar un lugar donde estar, donde ¿no? Más si tienes unos papás como los míos. Mis papás no me dejaban meter a ninguna mujer a la casa si no estaban ellos. Ni siquiera mi novia. Ni siquiera mi novia de ese entonces podía entrar a la casa. O sea, no les gustaba. A ver, yo, yo, yo creo que yo voy a ser bastante igual, si te soy sincero. Yo creo que yo voy a ser bastante igual. O sea, cuando mi hijo cumpla sus 15, 16 años, o incluso 14, o qué sé yo. Me diga, viene una amiga, viene mi novia. Uh. Yo le voy a decir, perfecto. Tu mamá va a estar en casa o yo voy a estar en casa. Y... Yo sé que Ari va a ser peor aún. Uy, 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 uy. uy, uy, uy. <laughs> Pobre diablo, pobre pendejo. No, no, no. Nuestros hijos va van a batallar conmigo. Que a ver, yo viendo cómo es mi conducta actualmente, yo sé que si yo me pongo un poco tryhard. Ese niño va a vivir en un martirio. Ese niño a los 18 años nos abandona. Porque es que ya Ari va a estar muy tryhard. Es que Ari va a ser excesivamente tryhard con ese morro. O con esa morra. Ari va a ser tan tryhard, loco. Si yo no, no me vuelvo ese papá cool, verga, ese niño, 18 años y un día está fuera de la casa. Te lo juro. Te lo juro. Mi momento ha llegado. Pero. Sí, o sea, no van a, o sea, yo ya tengo la regla escrita. No pueden entrar ni novios ni novias si ninguno de los dos está en casa. Además, con el pinche casoplón que nos estamos haciendo, imagínate que entra a robar. No, no estoy aquí como pendejo esperando dos años para mudarme, para que de repente tú metas a cualquier morro y nos roben. No. No, no, no. Y de hecho, antes de entrar va a haber un sensor de estos metálicos como cuando entras a un estadio, dejan las llaves, el teléfono, pasan, revisamos que no traigan ninguna bomba. Uf, ya quiero, ya quiero tener hija y que tenga novio para hacerle la vida imposible al hijo de puta. No, me voy a llevar bien con él, pero voy a tener un día a la semana donde me porte como un monstruo, así en mal plan, o sea, que ni le sonría al culero. Me voy a divertir mucho. Luego se los voy a contar todo cuando prenda una vez al mes porque ya voy a estar retirado. Ayúdame, chavito, me peciñas de vez. Se cagaron. ¿A ti te ha pasado algo raro aquí en esta escuela? ¿Se pusieron a colinas en primero, güey? En los baños de. ¿Del primer piso? ¿En el área de qué? Ay, güey, mi me mente. Baños. Bueno, <laughs> tú estás pendejo. Dice, ¿a ti te ha pasado algo raro en la escuela? Sí, mucho. ¿Cómo qué? Pues a veces me raten mis cosas. O wow, a veces uno sale violado, <laughs> la neta. Ay, bonito ese arte conceptual. <laughs> ¿Qué es que es raro lo que te ha pasado ¿Quiénes a ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Es y David. Es y con con. Con. Vete si tu boca te provoca sensaciones. Por tus labios. Vete El gallo. ¿Cómo se llamaba este señor? Se me Valentín Elizalde. Valentín Elizalde con tremendo porro. Y Santa Fe clan. Y creo que estaba Valentina Elizalde con el actor de vecinos que falleció. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela, vato? Eh, pues un maestro me amenazó que me iba a reprobar. Luis, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti en la escuela? Lo más raro. Nada. No, pues cuenta algo para que salgas en el video. Pero si no quieras salir. ¿Qué es lo más raro ¿Solo? que a ti te ha pasado en la escuela? De que perderme y perder mis tarjetas. Y de que todo el mundo se enteró de mi jeta. Iván, ¿qué es lo más raro que a ti te ha pasado en la escuela vato? Yo solo sé que venden de todo tipo de cosas acá. Josué, <laughs> ¿qué es lo más raro que te ha pasado no, no, no. a ti en la escuela vato? Uy. Un palo en el baño, ese. Unas compillas. El perfecto a tocarle. Y sí. ya acabaron. <laughs> yo, Ana, lo más raro que te pasó. es tan común que la gente fornique en los baños de las escuelas. Es que yo en mi escuela, en ninguna escuela, alguna vez escuché que hubieran vatos ahí echando el, el caldo. Yo no sé si yo era muy poco soñador. Yo, yo, yo no sé si yo era muy poco soñador. Yo me acuerdo alguna vez haber visto a, a una compa y un pato que era su novio, que de hecho ese vato era muy turbio. Es que como les digo, como Ibagué era tan pequeño, la gente sabía todo acerca de la gente de Ibagué. O sea, había información que neta no quería saber, pero la sabías igual. El novio de esta morra, las morras, estamos hablando que hace 10 años, un poco tontos algunos, la gran mayoría, eh, me acuerdo que las morras les gustaba salir con este cabrón y echar el caldo, echar ahí el desguace, porque aparentemente este cabrón era mágico y cada morra que lo hacía con él se ponía más guapa. Leyenda popular, leyenda popular, pero ahí ves a las morras yendo con él. O sea, ya, ya en verdad era algo que mientras yo ahí con a ver si he hecho algo, a ver si lo logro, a ver si corono, este vato literalmente ya los morras lo buscaban porque había la leyenda de que cada vez que lo hacían con él, se ponían más guapas, se ponían más, más, más atractivas. Yo tengo varias amigas que llegaron a estar con él. Pues ni tanto, ¿eh? O sea, ¿no? Tal vez mis amigas eran la excepción. La, la excepción. Yo llegué ahí a, a... Llegaba, no que ya llegué. Yo las veía y decía, pero ¿con quién fuiste? <laughs> amigos, es que lo que les digo, Ibaguera raro. Ibaguera raro. Ibaguera raro. Lo curioso está en que yo creo que yo me acuerdo de cosas de las que la gente no se suele acordar. O sea, yo sé que si yo voy con mis amigos ahora y les comento todas estas cosas, me van a decir, coño, es cierto. Por ejemplo, se van a acordar de, la de las etapas complicadas que se vivía ahí. Se las comentaría y dirían, verga, es verdad. Sí, estaba muy ojete. ¿La calaste tú? No, de hecho, el vato no me talla muy bien, si te soy sincero. Era el típico vato problema. Era el típico vato problema. ¿Qué ha pasado a ti en la escuela? Le dije al niño que me gustaba y me dijo que estaba bien y ya. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti, Bato, alguna vez? No es algo raro, es una confesión. Este, uno de los que acaba de pasar por aquí, no sabe que la morra que se ha estado ligando a la preparatoria. Ya sabe. ¿Alguien que ya pasó? Sí, es alguien de los que ya pasó. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado a ti? ¿Cómo? ¿En la escuela, Bato? Entrar tres semanas después. De hecho, este es mi segundo día. Enrique, ¿a ti te ha pasado algo raro aquí en la escuela? Yo entré al baño y encontré a dos vatos así en el baño. Uno estaba hincado y uno estaba parado. No te preocupes por mí. ¿A ti te ha pasado algo raro aquí en la escuela? Que no decimos cuáles, pero traes un informe. ¿Eh? En una michoacana de aquí, sí. Fuimos a comprar un agua y resultó que el congelador tenía cucarachas. Ah. Sabor pura cacho. Pruébenlo. Si me pasas tu número, te puedo pasar más No sea penoso, pues. ¡Ay, ay, bichi! ¡Ay! Le está diciendo Saúl, si me pasas tu número, te puedo pasar más fotos de unas cucarachas. Y ya de plazo podríamos salir, ¿no? Tipo, si ya tienes mi número, podríamos incluso salir, ¿no? Marruga. En las escaleras abajo hay un hoyo. Y pues brinqué como Spider-Man y se metieron mis cosas encima. Una vez estábamos exponiendo y un maestro se quedó dormido. Casi me muerta, ¿ves? Me lancé del segundo piso. Siempre hay alguien que se lanza de un segundo piso también, ¿no? No me acordaba de esa mierda. Y el pendejo siempre llega enyesado es que no me acordaba, ¿eh? Siempre hay un pendejo que se lanza del segundo piso. Por, pero ni siquiera alguien en plan. ¡Aléjense! ¡Voy a saltar! No, 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 no. Simplemente alguien que un día se le hace fácil saltar de un segundo piso al primero. Y luego lo ves al siguiente día. Primero sabes que ya no está porque ves al salón y no está el pendejo. Y preguntan: ¿y dónde está Ramírez? Eh, Ramírez está en enfermería. <laughs> Y luego Ramírez no aparece en todo el día En cierto momento del día Un maestro va por las cosas de Ramírez Y luego Ramírez llega al siguiente día a primera hora Con el brazo enyesado Pinche Ramírez era un imbécil ¿Quieres coca? Verga ¿Le habrá ofrecido cocaína? <laughs> Ay, <laughs>